Hola y gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es María. Estas son las actualizaciones de noticias en Bark. El día de hoy discutiremos las pautas de máscaras en el condado de Polk, los desalojos, una clínica gratuita con tarjetas verdes, un evento gratuito de regreso a la escuela, el requisito de vacunarse de Tyson. Y las máscaras en las escuelas. La propagación de COVID-19 en el condado de Polk County está aumentando en el área ahora se considera de alto riesgo. Los CDC recomiendan que tanto las personas vacunadas como las no vacunadas usen máscaras en lugares públicos y cerrados. La variante delta del virus se propaga más rápido. Y las máscaras pueden ayudarlo a protegerse. La política de detener a los desalojos en los Estados Unidos ya ha terminado en algunas áreas. Los condados de altas cifras de infecciones de COVID tendrán como los desalojos hasta el día 3 de octubre. Pero los condados sin muchos casos de COVID ahora permiten los desalojos. En esas zonas. Se debe pagar el alquiler atrasado para evitar un desalojo. Si necesitas asistencia legal, comuníquese con Iowa Legal Aid al 515-243-1993. En el cuadro de descripción puedes encontrar un sitio web con más recursos y un sitio web con un mapa de condados con altas infecciones de COVID. El USC RI tendrá una clínica gratuita para ayudar con las tarjetas verdes el próximo sábado, 14 de agosto de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Dimons. La dirección y el número a llamar para una cita están en la descripción. Si desea, un intérprete envíe un mensaje de texto con su nombre o número de teléfono e idioma o número de teléfono de USCRI, GRU, YNCA, en Des Moines ofrecerá útiles escolares gratuitos a los estudiantes en su evento el 22 de agosto de 2 a 5 de la tarde. También habrá entrenamiento local y entrenamiento de baloncesto, fútbol, voleibol para los niños. La dirección se encuentra en la descripción a continuación. Tyson Foods requerirá que sus trabajadores reciban la vacuna contra el COVID-19 antes del 1 de noviembre. Si usted es un trabajador de Tyson, hable con su supervisor para obtener más información. Puede llamar a su médico para establecer una cita con la vacuna o visitar una farmacia de hy para obtener una vacuna sin una cita. The Iowa State Education Association aconseja a todos los estudiantes que usen máscaras en las escuelas este otoño, incluso si han sido vacunados contra el COVID-19. Esto es todo para las noticias del día de hoy. Las actualizaciones de noticias de esta semana será la última de la serie. Por favor, escuchen nuestros otros videos para obtener información más útil en su idioma. Si encuentras útiles nuestros videos, haz clic y suscríbete en YouTube y comparte nuestros videos con amigos y familiares. Gracias por sintonizarnos y que tengan muy buenas noches.